Hemos recibido una noticia y yo decía en el pase anterior, si realmente quienes van a ser candidatos en algunos lugares de la Patagonia necesitan, como ella misma dijo, un currículum o un prontuario. Lorena Madsen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y bueno, nada, con la preocupación que manifestás, ¿no? Porque la verdad que también me preocupa la gente que vote ese tipo de alternativas, ¿no? Porque en definitiva creo que el sistema político lo cambiamos entre todos y mucho tienen que hacer los ciudadanos para lograrlo, ¿no? Y así salió el movimiento de Ficha Limpia desde los ciudadanos y creo que la clase política lo toma. Y en algunos momentos como este siento que se pisotea o queda como algo que está más bien digamos, puesto como un título y no como una realidad, ¿no? Lorena, con respecto a este candidato, a esta persona que va de candidato con la denuncia, la gente, el votante, la sociedad, ¿no reclama que lo corran, que se baje? No le, a ver, tenemos un caso que acá se bajó un candidato legislador por los escándalos de los videos, las cosas que dijo, y esto también es un escándalo, que una persona Exactamente. que está... Sí, pero ahí el repudio social, decís, ¿no? Claro, que la sociedad lo lleve, porque acá un poco con Franco Rinaldi también pasó eso, un poco fue el repudio social, más allá de los medios. Ahí yo digo, ¿no hay un repudio social diciendo, che, este tipo no puede ser, hay que sacarlo? Ahí en algunos momentos se siente como una pasividad. Obviamente hay un segmento de la sociedad que reclama que se cumpla la ordenanza y que se cumpla la legislación que ya hay en relación a este tema, que muchas veces me han dicho cuando hemos promocionado que se apoye Ficha Limpia, me han dicho, pero eso es algo obvio que no tienen que ser corruptos, pero aparentemente no es tan sentido común, sino que hay que reforzarlo legislativamente, ¿no? Hay una parte de la sociedad que lo reclama, pero lo que siento es que muchas veces, digo, ¿no? Queda como un manto de piedad y sobre todo que prevalezca el derecho a presentarse y no el derecho de la gente a tener opciones que sean realmente honestas y válidas, y puede ser que haya cumplido su condena, dicen, el argumento para dejarlo participar es que sería una doble imposición de pena, pero bueno, si vos estuviste en una función pública y hubo una malversación comprobada, por eso hay una condena, ¿cómo vamos a permitir que esa persona pueda volver a ser candidato? Nos pasó en Río Negro, en la ciudad de Fernández Oro, un ex intendente intentó presentarse también en estas elecciones que tuvimos en abril. Y la verdad que ahí la justicia de Río Negro tomó en consideración el parámetro de Ficha Limpia y le impidió la candidatura. Esperábamos que así fuera sucediendo en todos los lugares, porque el argumento que en esa localidad tenía una ordenanza que además respaldaba todo eso. Ahora, pensamos que eso ya servía de antecedente, nos pareció como el primer caso nacional que se daba y nos daba cierta garantía, digamos, ese fallo de que pudiera suceder así en el resto del país. Pero bueno, enseguida, a pocos meses, pasa esto en lo que es, digamos, una provincia también de la Patagonia. Así que bueno, nada, yo espero que la gente lo hable más fuerte, que se nacionalice, eso necesitamos, porque ojalá que muchas veces ese juez que falla de una manera desde la justicia, por ahí el juez de la sociedad tenga mejor impulso, como bien decías vos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ale? Buenos días, Lorena. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Que la sociedad puede consentir hechos de corrupción? O sea, es más difícil, si yo hablo y tengo una expresión discriminatoria, quizás me condenan, pero si me acusan de corrupción que no se ve, ¿la sociedad avala esto? ¿Este es tu diagnóstico? Yo siento un poco que la sociedad no está siendo firme en ese deseo de que la política cambie, ¿no? Yo creo que no está siendo del todo firme en ese aspecto, ¿no? Porque obviamente cuando vos estás en un lugar que es mucho más chiquito, que nos conocemos todos, normalmente en los pueblos del interior, suele suceder así, es como que es más benévola, digamos, la condena. Digamos, ante una situación como esta, que si, no sé, si por ahí, como pasó con el caso que vos mencionabas antes, en una ciudad mucho más grande, si es posible, digamos, una condena mayor de la sociedad ante el desconocido, ¿no?
Siento que por ahí en los pueblos se da un poquito más de benevolencia ante situaciones como la que están ocurriendo en Lago Puebla, ¿no? Lorena, vamos a contarle a la gente que se trata de Iván Fernández, que tiene inhabilitación para ejercer cargos públicos perpetua, según la justicia. Y, a ver, también en el caso, perdón, de Rinaldi, mucha gente de la política pidió que se fuera. ¿Qué pasa en este caso alrededor, los políticos de alrededor de Iván Fernández, qué es lo que están haciendo? Bueno, hay, creo yo, como decíamos, ¿no? Hay una parte que rechaza, pero que sí, yo siento que en este caso del Lago Puelo como que hay mucho más tibio. Y sobre todo esto que vos decís, tiene inhabilitación perpetua. O sea que además transfiguramos la palabra perpetua porque de repente deja de serlo, ¿no? Claro. Vos podés cumplir la condena en lo penal, pero lo que implica la inhabilitación perpetua es justamente que no podés ejercitar cargos públicos. Vos ya cumpliste la condena, podés seguir como un ciudadano cualquiera, pero no te podés presentar a cargos públicos, y menos al mismo cargo en el que vos hiciste malversación, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que queda invisibilizada, la política de alrededor, los dirigentes, obviamente se genera algo de subjetividad porque al que se presenta en contra o está en una situación de competencia, obviamente va a salir con mucho más fuerza. Nosotros queremos un poco limpiar esa situación, ¿no? De que la cuestión venga también desde el objetivo y desde el sentido común, que una persona que tiene un antecedente así no puede ocupar un cargo. Lorena, en el caso que gane y que sea intendente, teniendo en cuenta que te ha inhabilitado para ejercer cargos públicos, ¿van a seguir, va a haber más denuncias intentando que no asuma y que lleguen en última instancia a la Corte Suprema de la Nación? Y teniendo en cuenta los antecedentes de cómo actuó la Corte en algunos casos este año, el caso Uñac, el caso Mansur, ¿ven posible que si llega a la Corte diga, mire, no puede asumir porque está inhabilitado y tenga que asumir el segundo? Bueno, o que se lleve a cabo lo que la Constitución local disponga para elegir intendente. Bueno, yo creo que habilitarlo a participar después te genera otra situación que complejiza todo, que es si ganara, ¿qué pasaría si ganara? Ahí también entra el derecho no solamente del candidato, sino también de los electores que decidieron de alguna manera mayoritariamente para que esa persona conduzca los destinos de la localidad. Entonces creo que se vuelve a poner un poco más engorroso. Por eso creo que el efecto de ficha limpia tiene que ser en la presentación de las candidaturas. Obviamente hay una lucha por delante, pero ahí también te contrapones, en el caso de que fuera mayoritariamente electo, elegido, digamos, te contrapones también a lo que la gente, y la verdad sería una decepción, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, si la gente avala que una persona con este antecedente pueda volver a ocupar el cargo donde cometió el delito, entonces quiere decir que estamos muy lejos todavía como sociedad para tener una mejor política, ¿no? Lorena, bueno, muchísimas gracias por esto, por contarnos estas cosas que pasan y que a veces no vemos y darlas a la luz, y por seguir peleando de la manera que lo haces desde siempre, desde un primer momento, por el tema de ficha limpia en tu provincia y en todo el país. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visibilizar y por permitir, digamos, que esto trascienda, porque a nosotros nos llegan muy bien las noticias de Buenos Aires y es muy difícil que sea al revés. Entonces, la verdad que haya medios que se preocupen y ocupen también del interior hacen que sentamos de alguna manera que el federalismo en algún lado existe. Así que bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande, Lorena. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias igualmente. Hablábamos con Lorena Madsen, diputada nacional por Río Negro, mandato cumplido, y hoy diputada provincial electa de la Unión Cívica Radical.